El disruptor psiónico me está dando serios problemas. Aunque he recuperado el control de mis fuerzas, cada vez necesito concentrarme más y más para mantenerlas a raya. Oh, me rompes el corazón, guerrera. Ahora dime, ¿por qué nos has pedido a Fénix y a mí que te trajéramos a Mengs? ¿Todavía crees que lo voy a matar por dejarme como merienda para los Zerg? Eso es agua pasada, Jim. Los viejos rencores no deben interponerse en nuestros planes para el Dune. ¡Qué reconfortante! Arcturus, ¿qué tal te va en tu cámara de criogenización? ¿A qué viene todo esto, Kerrigan? ¡Qué directo! ¿No quieres charlar? Ha pasado mucho tiempo. No el suficiente. ¿Por qué me han traído aquí? Necesito tus emisores psiónicos, Arcturus. ¿Por qué? ¿Recuerdas el disruptor psiónico confederado que nunca encontraste? Pues el Dud lo hizo, y me están impidiendo controlar a mis huestes. Con tus emisores, podré reunir suficientes Zerg para destruir el disruptor y enfrentarme al Dud. ¿Y qué saco yo a cambio? El viejo político de siempre. Muy bien, emperador. Si me ayudas a destruir el disruptor, te ayudaré a echar al Dud de Coral. Una oferta tentadora. ¿Y qué garantía tengo de que cumplirás tu palabra? Lo único que te puedo garantizar, Arcturus, es que serás el emperador de 4 metros cuadrados de celda durante el resto de tu vida, a menos que yo te ayude. Veo que aún sabes ser persuasiva. Está bien, Kerrigan, te dejaré algunos emisores, pero más vale que merezca la pena. Muy bien, muchachos, escuchad. Nuestro objetivo es localizar y desactivar el generador principal de energía del disruptor psiónico. Cuando lo hagamos, pasaremos el mando de la misión a Mengs y Kerrigan. Allá voy. Cuartel general. El generador está desactivado. Manda el emisor psiónico cuando quieras. Buen trabajo, Jim. Uno de mis VCE llevará el emisor. Ahora que el disruptor está sin energía, el emisor captará la atención de cualquier Zerg renegado que ande cerca. El VCE puede atraerlos hasta tu base, y cuando los Zerg estén allí, podrás someter sus mentes a tu control. Órdenes, capitán. Afirmativo. Y va ahí, muy buena gente, ya tenemos el control. Perfecto. Con estos Zerg puedo construir una nueva colmena. Cuando mis fuerzas crezcan, ejecutaré un ataque frontal contra el disruptor Shion. Sí, señor. Ahora los alus a dónde se los cojones. Afirmativo. Ahora mismo, señor. Gente, lo que me ha pasado. Antes, ganas me dan de grabar y enseñaroslo, pero bueno, tampoco lo voy a hacer. Es que si construyes otra colmena, y fíjate que te quedan minerales, pierdes. O sea, porque digo, construyo dos, joder, para hacer una producción rápida, pues... Ya lo digo, a tomar por culo la partida, se me ha ido. Vale, ponte tú para acá. Mira, un marine soy. Vuestras naves están siendo atacadas. A la escucha. Venga, vamos para adelante. A ver qué vamos encontrando. Están bajo mi control. ¿Ay? Noto que hay más ahí fuera. Debemos atraer a todos los que podamos. Vuestras fuerzas están siendo atacadas. ¿Qué son estos, Sterling? El devorador. ¿Cuánta vida? 120, joder, es que es el mar del doble, coño. ¿Esto cómo va? Vale. Superamos.
Oye. Tanque. Lo demás puede esperar. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Ahí hay una base. Por si acaso. Joder. Putada, tío. Uy. Ah, vale. Es mío, es mío. Como acabo de jugar con los Terra en la última misión. Vale, pues en tal caso me voy a llevar este ya. Que voy a hacer una basecilla aquí. Eso es. Preparado para salir. Por aquí habrá más unidades. Vamos a ver. Vamos a verlo. O por aquí. Venga. Estoy cansado. Voy lento. Tengo que navegar más rápido entre las bases. Bueno, ya me quiero pasar la S. Que me pueda llevar el ultra. Vale, aquí ya no hay nada más. Voy a ir por aquí a ver qué encuentro. Bueno, me bajo por aquí. Aquí ya te queda poco también. Queda 6 de 8. Venga. Yo no me acordaba, efectivamente, es como, no es como en el 2, te selecciona todo y te hace todo. Oh, qué mal, esos Zerlings van a caer ahí. Bueno, ahí hay un buen. No, bueno, joder, los hidras, echar una mano. Cuartel general. Vale, eso es porque... ¿Sí, señor? Recibido. Porque ahora ya no voy a necesitar... Vamos, no voy a poder... Ah, y si lo van a evacuar es porque ya no hay para hacer más... Lógicamente no hay... Efectivamente, ya no hay más... que rescatar. Uy, cómo se ha bugueado este... Ay, lo superamos de los cojones. Mira que lo estaba pensando antes, que me lo había dejado marcado para hacer el superamo, pero claro, me entretenía la evacuación. Tío, está subnormal esto que le pasa ahora. Reserva de reproducción, por favor. Esto lo tenemos en el tiempo, no voy a ser que me ataquen. Y voy a ir a full hidras. No voy a hacer otra cosa. Hidras y punto. Porque mutas... Lo veo excesivo ir a mutas, seguramente. La segunda misión no puede ser que sea muy complicada. Necesitamos más minerales. Vale. Más minerales. Algas. Estas puertas están siendo tomadas. Mierda. Mierda. Voy a tener que gastarme los puertos en estructuras defensivas, de verdad. Minerales. No creo que vengan aire, pero no me fío. Más minerales. Voy a hacer un aire más, ¿sabes? Un aire más. Lo próximo un superamo. Creo que puedo ir sacando ya. Necesitamos más minerales.
Eso por ahí. Voy a dejar por aquí, porque aquí por lo menos ya tengo eso. Venga, una refinería. Como siempre, gente, os dejaré en la caja de descripción cuando lanzo el ataque, ¿vale? Que va a ser en cuanto tenga unos poquitos hidras. Vale. Con Zeppelin no tengo polla. Venga. Yo creo que no me voy a molestar ni en mejorarlo, sinceramente. Si es que no puede ser que sea muy difícil esta misión, ¿no? Que haya tanques. Que he visto tanques, eso es lo peor. Los tanques, tío. Pero es que veo excesivo ir hasta una espiral. Pero bueno, tampoco me costaría tanto en realidad. Lo mismo me da hacer, sobre todo por el banco que tengo ya, lo mismo me da hacer mutas que hacer esto y me hidras y así me evito los tanques. Nah, qué leche, voy a ir a hidras y punto. No jodas, hijos de puta, tío. Hijos de puta, tío. Me jodas. ¿En serio tengo que estar poniendo mierda de esa? Hay que joderse de verdad, eh. Joder, de verdad. A ver cuántos de estos nos habrá cargado, cabrón. Venga, sí, me voy a hacer uno de estos, ya que me han retrasado un poquito. Uno de estos y dos. Sí, pues ese también. Y ganas me están dando de hacer otra guarida de hidralisco, de verdad te lo digo. Los voy a mandar, todo lo que salga, lo voy a mandar ahí. Eso por ahí, eso por ahí y eso por ahí. Arreglado. Ya tienes para defender. Esos son los últimos que salen de ahí. Voy a empezar a sacar mutas, pero ya. Uy, mutas hidras. Vale, H, sí. Completada esta, ¿no? Sí. Ay, superamos. Superamos, venga. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. A ver. Nosotros también podéis ayudarla. Vosotros vais a ser el 1. Y este que le pongo, el 2. Es que para eso casi que me renta hacer una de Zerlings, aunque sea. Sí, voy a hacer una de Zerlings. Y llevo el 1, Zerlings. No, prefiero tener eso así, ¿vale?
Vale, el 1, con lo cual me falta uno de estos. Me bombardean. Espérame que termine esto, que por lo, para lo poquito que le queda ya. Prefiero esperarme. Maravilloso, vámonos. Está claro que va a ser por aquí. Aquí hay un tanque. Ah, no. Joder. A ver si te puedes ir a por el tanque, leche. Vale, eso cambia la cosa ya. Están siendo atacadas. Cinco y seis, vale. Uf, la verdad. Vale, tenemos eso y vamos a hacer otro grupito. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. A ver, bueno, esos no van a llegar a ningún lado. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Más que nada porque dos marines. Tío, se me ha ido un grupo de controles. No sé en qué momento, pero se me ha ido un grupo de controles. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. A ver, ya no soy completamente extraño. A por ir por ahí, están siendo atacados. Vale, ya está. Nuestras fuerzas están siendo atacadas. Eso es. Ey, qué cabrón, tío. Me despisto un momento. Joder, si tiene tanques, sí, la puta. Que hay otro centro de mando por ahí. Hecho bien en no ir a mutas. A ver, que tampoco son torretas. Pero bueno, como luego voy a jugar mucho con mutas en las siguientes partidas, pues ya está. Así cambiamos un poquito. Nuestras puertas están siendo atacadas.
Ah, vale, esto es lo que tengo que cargar. Vale. Pues nada, gente, ya hemos terminado la misión. Joder, podía haber terminado antes, coño. Estaba gilipollas. Ya está. ¿No? Sí. Vale. Muy bien, espero que os haya gustado la partida y veros en el siguiente vídeo y a ver si podéis dejar un me gusta por ahí que ayuda mucho. Que paséis un buen día y hasta la próxima.